El jurado del concurso adoptó, tras la oportuna deliberación, los siguientes acuerdos que hace constar en el acta. Declarar desierto el primer premio por mayoría de los miembros del jurado de la presente edición. Al mejor intérprete de la obra obligada, patrocinado por el Ministerio de Cultura, que entrega don José Ángel Cifuentes, delegado territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, otorgar el tercer premio patrocinado por Unicaja, del que hace entrega doña Carmen Espín, presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, a Nicolás Namorase. Otorgar el premio Rosa Sabater, patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Jaén, al mejor intérprete de música española, que entrega don José Enrique Fernández de Moya, alcalde de Jaén, a Cristina Lucio Villegas. Otorgar el segundo premio, del que hace entrega don Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación Provincial de Jaén, a Marcos Raúl Madrigal Soto.